soy Marcos, amigo de Alex, y para mí es un gran orgullo colaborar en esta fiesta, fiesta que celebramos en Valdealgorfa, este pequeño pueblo al que acude siempre que puede buscando la tranquilidad. ¡Qué suerte hemos tenido de tenerte! Si te esfuerzas un poco, podrás leer en las estrellas la palabra gracias. Mira al cielo cuando te encuentres lejos de aquí. Nuestra gratitud está escrita tan alta que puede verse desde cualquier continente. El mejor de los deseos para ti y para todos. Muchas gracias. Yo también te quiero decir que has conseguido que el Bajo Aragón, las 20 poblaciones y los 30.000 habitantes aproximadamente que formamos estas 20 poblaciones han vibrado con cada una de tus carreras. Lo que sí se demuestra con este acto es que lo que se traslada es el cariño hacia la figura de Alex. Alex Rins, sin duda, es muy querido por las gentes de Valdealgorfa. Gracias por ver las carreras y gracias por vuestro entusiasmo. A todos, gracias por hacer posible que el fan club de Alex Rins sea una gran familia. Agradeceros de nuevo a presentes y no presentes el apoyo recibido y espero que el año que viene poder volver a este pabellón al menos con la misma sonrisa y felicidad. Y para acabar, deciros ¡viva Valdealgorfa y viva los quintos! Bien, la verdad que muy, muy ilusionado y emocionado, ¿no? por todo esto que me ha montado mi pueblo. Este es el casco con el que hice la primera parte de la temporada. Vosotros. Bueno, con muchas ganas y muy animada, ¿no? La verdad que te hagan a mí eventos de este tipo que aquí en el pueblo nunca se había hecho antes, la verdad que es muy bonito por parte de ellos. Y después tengo unos guantes también y unas botas, que con estas botas fueron con las que conseguí el subcampeonato del mundo en Valencia. Solamente me queda daros las gracias a todos, a vosotros, a todos los presentes. ¡Viva Valdealgorfa! Y cuando acabe el acto, a beber cerveza hasta que se acabe. Estamos súper orgullosos de Alex. Además, todos habéis podido observar la gran persona que él es. Humilde, es tranquilo, es cercano. Parece mentira cuando ves el reportaje que se ha visto hoy aquí, que esa persona que va sobre la moto sea ese mismo chaval que tenemos ahí sentado, pero es que yo creo que cuando se baja la visera se transforma y le sale una garra que yo creo que pocos tienen. Poder participar en el homenaje a Alex Rins, ya he dicho que para mí era un orgullo porque durante estos últimos meses he tenido la oportunidad de compartir momentos muy intensos tanto con la presidenta del Club de Fans como con la alcaldesa de Valdealgorfa y con toda la Marea Azul. Y por lo tanto, pues hombre, hoy creo que teníamos que estar aquí. Esto es muy grande, pero sobre todo gracias a vosotros, gracias a la afición. Sois grandes, es fantástico. Es el estar todos aquí juntos, lo que representa a Alex, jolines, y sobre todo que Valdealgorfa se ha oído por todo el mundo, el Bajo Aragón y Teruel.